amigos, bienvenidos a Ruta Pyme, el programa para los emprendedores del Perú de la Cámara de Comercio de Lima. Soy Andrés Calvo y seré el conductor el día de hoy, en el cual tenemos en la entrevista principal a la señorita Natalie Castañeda, CEO de Cambia FX, con quien conversaremos sobre los factores que determinan el tipo de cambio. Como siempre, nuestra sección a cargo de Microsoft con Tu Negocio Digital con Microsoft. Y recuerden, durante la entrevista principal, participar a través de los comentarios porque serán acreedores a una taza del programa. Pero eso no es todo. En esta taza ustedes podrán personalizarla con el mensaje principal que ustedes deseen, siempre pensando en emprendimiento. Y además, los 10 primeros mensajes que se acumulen durante el mes, durante 4 programas, se sorteará un premio especial que será participar en la vitrina PYME. Ahora amigos, vamos con las NotiPymes. ¿Cuánto crecieron las importaciones peruanas de trigo y maíz entre enero y abril? Las importaciones peruanas de trigo entre enero y abril del 2021 ascendieron a 756.322 TM por el valor de 213 millones de dólares, montos que evidenciaron una caída de 4,16% en cuanto a peso y un aumento del 9,95% en cuanto a valor respecto al similar periodo del año 2020. Canadá fue el principal proveedor de trigo con 646.653 TM por 183 millones de dólares. Le siguieron Estados Unidos con 59.176 TM por 16 millones de dólares y Argentina con 50.493 TM por 13 millones de dólares, según información de IDECAM. Con relación al maíz amarillo duro, durante los 4 primeros meses del año 2021, el Perú importó 1.381.002 TM por el valor de 383 millones de dólares, cifras que evidenciaron un incremento del 6,05% en cuanto a volumen y 49,63% en cuanto a valor frente al similar periodo del 2020. Argentina fue el principal proveedor de maíz amarillo duro del Perú, con 765.270 TM valorizados en 212 millones de dólares. Le siguió Estados Unidos con 563.010 TM por un monto de 158 millones de dólares. Consumo nacional. En 2019 y 2020, Perú importó 1,87 y 2,11 millones de TM de trigo respectivamente, mientras que la producción nacional en la campaña de agosto 2019 a julio del 2020 llegó a 187.000 TM, teniendo en cuenta que el consumo nacional de trigo para el 2020 fue de 2.299 millones de TM. La producción nacional apenas representó el 8% del consumo en el país. Así, el consumo total de maíz amarillo duro en el 2020 ascendió a 4.87 millones de TM, siendo la producción nacional el 23% de dicho consumo. Ejecución de proyectos de inversión reducirá brechas de desarrollo regional. Durante el 2020, año de crisis sanitaria y económica, el único departamento que alcanzó un performance positiva fue Moquegua, con un crecimiento del PBI del 1,7%, indicó el Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial. Los 23 departamentos restantes registraron una disminución en su producto, 10 de ellos con caídas menores del 10% y otros 12 con caídas entre el 10 y 20%. Entre tanto, el departamento más afectado por la crisis fue Madre de Dios, con una caída del producto de 23,6%. Como se sabe, la reanudación de actividades, la flexibilización de las medidas de confinamiento y las políticas expansivas viabilizaron la reactivación económica. Así, en el primer trimestre del año, el PBI nacional ha experimentado un crecimiento del 3,8%, con sectores con una alta tasa de recuperación como construcción, 41,9%, y manufactura, 16,1%, mientras que para el segundo semestre se espera un crecimiento del 27,1%. No obstante, es de suma importancia que esta recuperación abarque a todos los departamentos del país que han sido afectados por la crisis. Se sabe que la contribución de los 24 departamentos en el PBI no es la misma. Lima es la que más aporta,
con alrededor del 47,7% del Producto Nacional. Le siguen Arequipa, 6,0%, La Libertad, 4,8%, Cusco, 4,4% y Piura, 4,2%, como los 5 departamentos con mayor participación. Asimismo, existen 13 departamentos que aportan individualmente menos del 2% del producto total. Créditos Mi Vivienda alcanzaron récord en mayo del 2021. Mayo fue el mejor mes del año en cuanto al otorgamiento de los créditos Mi Vivienda. Se entregaron un total de 1.135 créditos por un monto de 154,3 millones, mostrando un crecimiento de 465% con relación al mismo mes del año 2020, en el que solo alcanzó 201 operaciones crediticias. De ese total de créditos entregados en mayo, 982 corresponden al nuevo crédito Mi Vivienda, que cuenta con el beneficio del Bono del Buen Pagador, una ayuda económica que brinda el Estado para financiar la compra de un inmueble que se encuentre terminado, en construcción o en proyecto, ya sea de estreno o de segundo uso. El valor de dicho bono varía según el precio de la vivienda. Los 153 créditos restantes corresponden al financiamiento complementario techo propio, que ayuda a las familias de escasos recursos a financiar el inmueble que se ha adquirido con el bono familiar habitacional en la modalidad adquisición de vivienda nueva. Desembolsos. Cabe señalar que entre enero y mayo de este año se han otorgado en total 5.129 créditos en vivienda que han requerido un desembolso de 689,9 millones de soles. El número de créditos que se otorgan en los primeros 5 meses del año supera en más del doble a los 2.498 créditos que se entregaron en el mismo periodo del año pasado. Además, el monto de inversión de este año supera el 66,7% a lo desembolsado en el 2020, que fue 413,9 millones de soles. Y esas fueron las noticias del mundo emprendedor de esta semana. Ahora vamos con tu negocio digital con Microsoft. Esta vez hablaremos sobre trámite documentario y firma digital. ¡Vamos con Microsoft! Muy buenos días con todos, una nueva mañana con tu negocio digital con Microsoft. En esta oportunidad me presento, mi nombre es Aarón Méndez, soy líder del equipo preventa de la compañía Business IT. El día de hoy vamos a hablar de dos temas muy interesantes. El primero, gestión documental. Todo ese dolor de cabeza y problemas que tenemos con la documentación, cómo optimizarla y gestionarla. Y segundo, el tema de firmas digital, para que todos nuestros documentos estén correctamente avalados. ¿Ok? Vamos a empezar con la presentación. ¿Y cuál es la problemática, señores? Hoy por hoy, en esta nueva normalidad, ¿qué problemática tenemos con nuestros documentos? ¡Uf! No podemos localizarlos, tenemos muchos volúmenes de información, tenemos harta retención, tenemos regulaciones que cumplir y muchas veces no podemos ubicar la información porque se encuentra tan distribuida en la compañía que no sabemos dónde. No tenemos temas de accesos, distribución, seguridad y, lo más importante, no podemos traquear el ciclo de vida de un proceso documental como tal. Esta es un poco de nuestra realidad. Así que, ¿por qué optimizar y tener un portal de gestión documental? ¿Qué nos brinda? Lo primero, mayor agilidad, optimización de costos, gestión de riesgos más inteligente. Esta cifra es clave. En esta nueva normalidad, el 53% de las compañías hoy por hoy no tienen de manera automatizada sus documentos ni formularios web. Para esto nos apalancamos en ciertos productos que nos brinda la suite de Office 365 y de esta manera le sacamos todo el jugo a nuestra suscripción. Puntualmente, SharePoint, Power Automate, Power BI para el tema de reportería y demás. Vamos a ver un ejemplo de cómo lo hacemos en Business IT. Les he preparado un escenario sencillo para la gestión de contratos. Puntualmente nos estamos apoyando en SharePoint, un producto que nos brinda nuestra suscripción de Office 365. Es un producto web totalmente responsivo al cual vamos a poder acceder desde cualquier dispositivo. Una vez en SharePoint, nos vamos a loguear con nuestras credenciales corporativas, muy importante para el tema de la seguridad.
Una vez en la plataforma de gestión documental, nosotros vamos a poder personalizarla con colores corporativos, el logo del cliente y demás. Muy importante. En esta demostración les he preparado un escenario para la elaboración de un contrato. Asimismo, tengo reportes rápidos de mis solicitudes de órdenes de compra y las solicitudes que tengo pendientes por aprobar. Vamos a generar un contrato, por ejemplo, y en un simple formulario web voy a brindarle a este contrato ciertos metadatos o ciertos datos que me van a ayudar en posterior a poder buscarlos y encontrarlos de manera sencilla. Contrato de servicio, el código del contrato, un correo electrónico, por ejemplo, el área o departamento de origen de donde viene este contrato, el estatus, una fecha de inicio, puede ser la fecha de mañana, una fecha de fin, como tal. ¿Quién es el administrador del contrato? Muy importante. Y aquí me aparecen todas las personas del directorio activo. Excelente. Etapa de flujo. ¿En qué etapa se encuentra este contrato? Ya que yo, al generar un contrato en la plataforma, pueden pasar por múltiples sesiones de aprobaciones y demás por las diversas áreas. Por ejemplo, por compras, legal, el área usuaria, etc. Y al final, culminar con la firma legalizada del gerente general o responsable legal de la compañía, ¿no? Vamos aquí y guardamos. De esta manera, yo voy a tener un listado de todos los registros que representan a los contratos que estoy gestionando. Muy importante, yo puedo realizar filtros rápidos de proveedor, de departamentos y demás. ¿Ok? Asimismo, si yo deseo optimizar este proceso e ir un paso más, tengo la implementación de los bots, muy importantes. Por ejemplo, imaginemos que yo tengo aquí mi contrato, que se llama Piloto Business IT Contrato de Servicios. ¿Ok? Y este documento lo voy a cargar en la plataforma. Veamos. Perfecto. Aquí se cargó mi documento. Y en el lado derecho vamos a ver las columnas. ¿Recuerdan las columnas que registramos en anterioridad? Excelente. Aquí van a aparecer los datos. Pero efectivamente, veamos este documento. Este documento como tal es un documento PDF que representa un contrato. En él vamos a visualizar ciertos datos muy importantes, como por ejemplo, el nombre del cliente del contrato, en este caso se llama Maquinarias, el lugar en donde se va a efectuar este servicio, la fecha del inicio, la hora de fin, algunos criterios, comentarios, las personas que están involucradas y demás. Lo que hacemos en Business IT es utilizar la inteligencia artificial para optimizar este proceso y que un bot automáticamente ingrese al documento y coja cierta información que se da en partes del documento a fin de que yo pueda visualizarlo de la siguiente manera. Si nos damos cuenta, estos documentos automáticamente se cargan con la metadata de que encontramos en el mismo documento. Esperemos unos momentos más para que el bot automáticamente defina los metadatos del nuevo contrato que hemos cargado. Y de esta manera yo voy a poder ubicar todos estos contratos de una manera más rápida y, lo más importante, más óptima para mi negocio. Muy bien, como podemos ver, aquí está el contrato que subimos y automáticamente se han llenado los metadatos. Esto porque un bot entró al documento y comenzó a obtener cierta información que nosotros previamente hemos configurado. Todo esto podemos hacer si optimizamos nuestro gestor documental. Y ahora que hablamos del tema de contratos y documentos claves, es muy importante el hecho de poder firmarlos. ¿Qué pasa? En esta nueva normalidad es muy complicado poder firmar un documento. ¿Qué hacemos o qué es lo que se hace comúnmente? Enviamos una movilidad, un courier a la casa de cierta persona para que ésta pueda firmarlo. Exponemos a esta persona ante un desconocido y de esta manera va a poder realizar la firma en el documento. Hoy por hoy quisiera presentarles una solución muy interesante llamada BitSign. Lo atractivo y el diferenciador clave de BitSign es que se integra fácil y completamente con Office 365, con nuestra suscripción del día a día. Puntualmente,
se integra con las notificaciones por medio de Microsoft Teams, nuestra herramienta de comunicación corporativa. Tenemos la instalación del portal de BitSign en un espacio de SharePoint, como el gestor documental que vimos hace un momento, y las notificaciones y reporterías por Power BI. Bien, ¿qué beneficios nos da esta plataforma? La más importante, disminución considerable en costos. El concepto de cero papel, ya que ahora todos nuestros contratos y documentos claves van a ser digitalizados y firmados de manera digital. ¿Ok? Vamos a ahorrar transporte, espacio físico. Como tal, la idea es firmar, localizar y visualizar todos nuestros documentos. Y lo más importante, desde cualquier lugar y en cualquier dispositivo. Un tema clave es la seguridad. Nosotros vamos a implementar el portal de BitSign como tal en la infraestructura de Office 365 del propio cliente. Así, él va a tener el control de todos los documentos que él pueda firmar. El objetivo es agilizar los negocios y los trámites, incrementando productividad, evitando desplazamientos y traslados. Aquí quiero mostrarles algunas imágenes de cómo funciona. Cuando yo inicio un nuevo proceso de firma, automáticamente un bot en medio de nuestro Teams nos escribe, nos habla como si fuera una persona normal y nos indica que tenemos un nuevo proceso de firma. Y simplemente al apretar este botón que se llama firmar documento, vamos a poder firmar un documento de manera legal. Asimismo, me llega una notificación por correo electrónico para los que no somos tan amantes de Teams. De esta manera, nosotros vamos a poder firmar nuestros documentos como podemos ver en la imagen, con un certificado digital avalado en el país. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana en Tu Negocio Digital con Microsoft. Super segmento a cargo de Microsoft. Recuerden ahora que el mundo digital está adelante por la pandemia. Debemos digitalizarnos. Ahora vamos con la entrevista principal. Recuerden, con Natalie Castañeda, CEO de CambiaFX, con quien vamos a hablar sobre los factores que determinan el tipo de cambio. Vamos a la entrevista. Amigos, estamos en la entrevista central. Para ello tenemos una súper invitada, Natalie Castañeda. Ella es la CEO de CambiaFX. Y vamos a hablar de algo que nos tiene preocupados. Vamos a hablar de los factores que determinan el tipo de cambio. Tanto ha variado en los últimos días, desde que empezó la pandemia hasta los momentos electorales. Natalie nos va a explicar qué pasa con el tipo de cambio, por qué suceden estas variaciones. Bienvenida, Natalie. Hola Andrés, ¿cómo estás? Mucho gusto día de hoy acompañarte en este tema tan importante que son qué factores determinan el tipo de cambio, especialmente en estos momentos de coyuntura que a todos los peruanos nos tienen tensos y no sabemos qué es lo que va a pasar, ¿no? Sí, claro, los peruanos nos andamos preocupando, pues, o sea, sinceramente, por ejemplo, yo no usaba dólares hace tiempo. Y ahora últimamente algunos clientes nos dicen no que cotizan en dólares, la gente se preocupa, ¿qué hago con mis dólares? El dólar el otro día me entero está en 3.9 tal vez más, no sé. Entonces, ¿qué está pasando, no? La gente se preocupa bastante por los dólares. Desde tiempos, en los últimos 30 años pues era como que medio habitual ahorrar en dólares y eso con la bonanza económica del Perú fue cambiando y ahora otra vez estamos en esos temas, ¿no? Sí, nosotros te explico un poco de cómo se da este tema. Nosotros somos una economía bimoneda, eso quiere decir de que hay cuentas, se pueden traducción, o sea, hay cuentas en soles o en dólares. Somos un país en donde la transabilidad de esa moneda es muy ocurrente o frecuente. Entonces tenemos un índice de dolarización cerca del 30%, por lo cual el dólar sí tiene una importancia en el mercado peruano, dado de que es una divisa, y esta divisa en momentos de volatilidad o de incertidumbre es un activo refugio. Entonces muchos peruanos, tanto en pandemia y especialmente en este momento de coyuntura e incertidumbre, se han refugiado en comprar y en
dólares, y eso de ahí eleva la demanda. A mayor demanda, el tipo de cambio aumenta, ¿no? Claro, ahí ya básicamente es aplicar la ley de la oferta y la demanda, ¿no? Y por eso se dispara. Pero esos son solo algunos de los factores, ¿no? Porque antes de la entrevista conversamos que hay más factores, ¿no? Factores internos, factores externos. Sí. ¿Les cuentas un poco a la audiencia de qué trata esto? Sí, exacto. Nosotros podemos identificar los factores externos e internos. En los factores externos tenemos, por ejemplo, la política de la Fed, una tasa de referencia que puede impactar en el mercado mundial. También tenemos la tasa de inflación de Estados Unidos, los indicadores económicos de Estados Unidos. Hay que recordar que el dólar es la moneda americana que es transada o utilizada en todo el mundo. Entonces, ante ese tipo de indicadores que puedan salir positivos o negativos, van a afectar el movimiento y tendencia del dólar. Otro factor que podemos identificar son los factores internos. Tenemos movimientos del BCR, alguna política del BCR, política monetaria. También tenemos los factores políticos, que es lo que netamente está ocurriendo en estos momentos, durante todos estos meses. Y el otro es un factor, se podría decir, de oferta y demanda, ¿no? Del shock de la liquidez del sistema financiero como tal. Entonces, todos estos factores engloban y hacen una tendencia positiva o a la alza del tipo de cambio o una tendencia a la baja. Entonces, no solamente es ver un punto central, de repente el punto político está sopesando más que el tema externo, el tema internacional. Entonces, a veces compensa o a veces hay mayor, mayor ponderación un punto, por ejemplo, netamente esto es el tema político ha ponderado más que los eventos externos que puedan ocasionar en la economía, ¿no? Claro, un tema se hace más relevante y por ende tiene mayor peso en el cálculo, en la fórmula del tipo de cambio, digámoslo así. Sí, bueno, no tanto una fórmula, sino mueve por expectativas. Sí, claro. Perfecto, ok. Y entonces, ante estos factores que varían, ¿qué tienen que hacer las personas? ¿A quién pueden recurrir? Sí, nosotros somos Cambia FX, es una plataforma digital. Somos una fintech de cambio en donde pueden cotizar las empresas, personas, el tipo de cambio a un precio competitivo. Es decir, siempre se le recomienda a los clientes que lo hagan en mercado abierto. ¿Mercado abierto qué significa? En donde se cotiza o se puede acceder a un mejor tipo de cambio dado de que se mueve todavía el mercado. Entonces, siempre a todos nuestros clientes recomendamos que lo hagan en el horario de 9 a 1 y media. Igual nosotros atendemos todo el día de 9 a 7 de la noche, pero siempre enfatizamos, si quieres acceder a un tipo de cambio en mercado real, que lo puedan hacer en ese lapso de hora. Nosotros estamos registrados ante la SBS, igual somos socios de la Cámara de Comercio, somos una marca registrada también a Tindecopy, contamos más de 2.000 usuarios, tenemos empresas que nos respaldan, empresas medianas, MIPES, emprendedores que nos respaldan y que confían en nosotros, ¿no? Pueden acceder, buscar y sobre todo preguntar un poco de información de mercado, que eso es nuestro plus que damos a nuestros clientes, porque yo tengo más de 10 años en el sector financiero y muchos clientes me dicen qué va a pasar. Entonces, es acceder a una información, es lo que proporcionamos nosotros, acceder a la información de una manera sencilla, dado de que sintetizamos todo lo que las herramientas o las noticias de mercado, lo sintetizamos en una forma sencilla hacia nuestros clientes para que ellos tomen la decisión si es bueno comprar o vender y sobre todo qué operación realizar, ¿no? Y por ejemplo, en este momento para nuestros espectadores, ¿qué es recomendable? ¿Es recomendable empezar a comprar, a cambiar tus soles a dólares? Si tú tienes algún... Si tú es que de acuerdo al objetivo que tú quieras realizar, ya. Por ejemplo, tú tienes ahorros. Esos ahorros, de repente sabes de que vas a realizar algún viaje o vas a comprar algún activo, o por ejemplo, activo, llámese un vehículo, una casa, es necesario de que te va a costar o el precio va a ser siempre en dólares. Esa es la negociación que se da de por medio.
Entonces, como tú ya tienes un objetivo a mediano o corto plazo, entonces es bueno comprar dólares para que puedas, y con eso, y la compra lo puedes hacer en Cambia FX, que somos nosotros una plataforma totalmente segura y confiable. Pero si tus, si tu presupuesto es en soles y sabes de que se va a mantener en soles, entonces como que de repente puedes destinar solamente un pequeño ahorro, en sí, también es bueno comprar. Pero es de acuerdo siempre fijar qué objetivo vas a destinar a este fondo si en caso tienes algún ahorro o pagar una deuda. Entonces hay muchas personas que ganan en dólares y tienen deudas en soles. Entonces venden sus dólares, lo cual también es muy buen momento porque el tipo de cambio está sobre los 3.90. Okay. Entonces, por ahí también es una muy buena opción. Puedes vender tus dólares si quieres pagar una deuda porque el tipo de cambio está en por, siempre todos los días está rompiendo niveles históricos. Sí, claro. Entonces por ahí también hay algunos clientes de que sí, venden sus dólares para pagar las deudas que manejan en los bancos en soles. Entonces siempre es bueno ver qué objetivo voy a tener para ver qué decisión voy a tomar, ¿no? ¿Y por qué recurrir a una fintech versus el banco, por ejemplo? Porque versus la casa de cambio tradicional de la esquina de la casa, del barrio, de la oficina, obviamente es una empresa con toda la legitimidad del caso, como ya nos dijiste, registrada en la SBS, uh-huh. De copy la marca, obviamente como empresa constituida, en Nacional y demás. Y frente al banco, ¿cuál es tu ventaja competitiva? La primera son los precios. Nosotros manejamos precios muy competitivos. Los bancos tienen un margen muy grande entre la compra y la venta. Nosotros tenemos, uno, son los precios competitivos y que puedes hacer transferencias en diferentes bancos. Por ejemplo, tú tienes tu sueldo, tus ahorros en el BCP, pero tienes tu cuenta de dólares en el Interbank. Entonces, lo puedes hacer con nosotros sin costo de comisión interbancaria, porque si tú lo haces con los bancos, una, te van a cobrar un precio muy alto y te van a cobrar el costo de comisión interbancaria. Y va a llegar por horarios, a veces por horarios. Entonces, nosotros te damos esa facilidad. Una, accedes al tipo de cambio y te abonamos a la cuenta que tú desees. Ah, ok. ¿Y esa transferencia es inmediata o es una transferencia interbancaria? Que va a demorar, ¿no? Programada. Sí, nosotros tenemos las cuentas tanto en el banco BCP como en el Interbank. En caso sea otro banco, gestionamos para que sea en ese momento, vemos la manera de cómo gestionarlo y hacerlo la transferencia de manera inmediata y si en todo caso, bueno, pasaría a un interbancario, pero siempre es con coordinación con el cliente. Acá el punto es de que siempre nosotros estamos en constante contacto con el cliente para ver qué es lo que se... ¿Qué es lo que el cliente necesita? De repente es algo urgente y podemos, no sé, mover fondos o ver para darle siempre la atención oportuna al cliente, ¿no? O sea, un trato más personalizado, pues, ¿no? Porque en claro, los bancos sí. Sabemos que es un gran paquidermo que nos atiende a todos, un poco lento, sí. Un poco engorroso, un poco complicado. Acá sí, tenemos la suerte de un trato personalizado, ¿no? Sí, acá tenemos un trato personalizado y consideramos a todos nuestros clientes súper importantes, ¿no? Qué bueno, como debe ser además. Y ahora, sí. Preguntándote como líder de opinión, como líder en tu campo, ¿qué crees que pase con el dólar? Seguro todo el mundo se está preguntándose, ¿qué pasará con el dólar? ¿Bajará? ¿Subirá? Como tú dijiste, se rompe la historia todos los días, porque un cambio, sí. Un tipo de cambio icónico de los últimos 20 años era el 3.50, ¿no? Y nos rasgábamos las vestiduras y ahora estamos en 4. Sí, el lunes... llegó a 4 soles, el lunes anterior llegó a 4 soles, pero luego fue bajando por intervención del BCR. Claro, que sale a comprar. Lo que se espera, sí, sale a vender dólares para minimizar la volatilidad del tipo de cambio. Lo que se espera es, primero, se tiene dos escenarios, ¿no? Si sale ganador el señor Castillo, entonces que dé un mensaje de calma hacia los mercados internacionales, hacia el empresariado, para que podamos nosotros como empresarios y como emprendedores en realizar los proyectos de inversión, realizar los proyectos de expansión y todos los proyectos que están ahorita estancados en este momento porque no se sabe lo que va a pasar,
pueda seguir dinamizando la economía. Entonces, el mensaje, si da pro empresa, pro inversión, se estima de que puedan, incluso leí en un en un reportaje, en un artículo, de que podría llegar a los 4 soles al cierre, sobre los 4 soles al cierre del 2021, si en caso el señor Castillo sea pro empresa. En caso haya algún mensaje que sea todo lo contrario, va a haber una volatilidad y una incertidumbre hacia los mercados, que puede pasar los 4 soles de todas maneras, pero eso es de acuerdo al mensaje que pueda dar, al mensaje de calma, al mensaje de que el libre mercado se va a mantener. Entonces, ahí están ahorita atentos a qué es lo que puede ocasionar en este momento, qué es lo que puede pasar. Entonces, en el corto, todavía se queda la incertidumbre. Entonces, aún no hay un panorama claro qué es lo que va a pasar, ¿no? Pero hay muchos escenarios, ¿no? Bajar, si no, o sea, o se mantiene en 4 o bajará, volverá a lo que estaba. De repente, durante el día, o sea, en intraday, se puede llegar a un tipo de cambio de 3.80, 3.90, 3.70, pero de acuerdo a cómo se proyecta o las proyecciones que estiman, entonces lo encontré el artículo de que decía estarían nivelando el cierre del año en 4 soles. O sea, todavía hay muchos escenarios, hay muchas, se podría decir, tendencias, rebanado, proyecciones, pero la incertidumbre, como lo que el inversionista es lo que no quiere, es tener una incertidumbre, porque en la incertidumbre no sabes qué acciones tomar. Entonces, ahí es lo que está jugando un poco el tema del tipo de cambio, que se refleja de que todavía no baja y sigue en la banda de los 3.90. Perfecto. Y una pregunta, y ustedes, justo, y el euro, ¿ustedes también hacen tipo de cambio en euros o solo dólares? No, por ahora estamos manejando la moneda sol-dólar, la conversión sol-dólar. No tenemos todavía el tema del euro, dado de que todavía la gente, para hacer una manera digital, todavía no hay cuentas, muchas cuentas en euros, sí, en los bancos. Entonces, por ahí es la dificultad, pero sí, nos estamos concentrando en esta moneda, ¿no?, de sol-dólar. Perfecto. Perfecto, Natalie, ha sido un placer hablar contigo. Seguro muchos de nuestros PYME espectadores ya tienen una idea más clara de lo que va a pasar con el dólar, y además de la seguridad que les ofrece la fintech como la tuya para realizar sus operaciones día a día, ¿no? Que es ahora, sobre todo, acuérdate, estamos encerrados, todo el mundo se ha volcado a digital, entonces para todo estamos buscando digital, de hecho, para las opciones de tipo de cambio también. Un mensaje final para nuestra audiencia, por favor. Sí, para cualquier operación que deseen realizar, ingresen a www.cambiafx.pe y nosotros gustosamente podemos atenderlo vía WhatsApp, vía el chat de la misma página, y pueden utilizar el cupón 2021 para sus operaciones de cambio y nosotros estaremos gustosos de atenderlo a todos los espectadores, a los microempresarios, emprendedores, y del mensaje final es de que sigamos adelante y que nosotros no nos pueden parar nadie, ¿no? Perfecto, muchas gracias, Natalie. Gracias. Señores, fue Natalie Castañeda, CEO de Cambia FX, con quien hemos conversado sobre los factores del tipo de cambio, nos ha esclarecido dudas y nos ha brindado una oportunidad para conocer las fintech de dólares y acceder a estos medios digitales para el cambio de nuestras operaciones. Ahora, amigos, vamos con nuestra pauta comercial. Ay, mi amor, desde hace días que te veo con ese dolor. No es nada, no te preocupes. Pero si te paras quejando. ¿Y entonces? ¿Te caíste? No, nada, pero me duele cuando hago así. ¿Te duele mucho? Mazo. ¿Cuántos años tenías, hijito? 18, Agüe. ¿Por? Es una posible tendinitis del manguito rotador. Te presentamos la nueva clínica digital MAPFRE, la primera del país, fácil de usar y con autodiagnósticos en menos de 3 minutos, basada en inteligencia artificial y muchos servicios más. Con MAPFRE, la salud se volvió smart. Lo que nos hace diferentes y únicos es la reinvención. Reinventamos cómo vivimos, cómo nos movemos,
cómo nos alimentamos, cómo nos expresamos, cómo nos unimos. Nos adaptamos, transformamos, cambiamos, convertimos lo difícil en fácil. La ciencia ficción en realidad. Porque la reinvención es más que buenas ideas. Es un proceso que transforma la realidad con liderazgo, valentía, sin miedo al fracaso, trayendo mejoras a las personas. Somos Cambia. Nacimos para impulsar la transformación digital en las empresas, la sociedad y el mañana. Cambia. Nacimos para reinventar. Muchas gracias a nuestros anunciantes por ser parte de Ruta PYME. Y ahora nos vamos con un super informe sobre los trabajadores independientes. El 46% de la informalidad laboral recae en trabajadores independientes. Entre los años 2010-2019, la informalidad laboral promediaba el 74% de la población ocupada. En ningún año descendió por debajo del 70%. En 2020, la tasa se elevó hasta el 75%, lo que se traduce en alrededor de 11,2 millones de trabajadores informales, de los cuales el 48% son trabajadores por cuenta propia, 2% empleadores y 46% independientes. 32% son asalariados, 18% son trabajadores familiares no remunerados, categoría especial de trabajadores que apoyan en emprendimientos en casa, pero no reciben una remuneración en efectivo, y el 2% son trabajadores del hogar. Para abordar esta problemática es importante hacer un diagnóstico riguroso, pues en el ambiente político suele señalarse a las medianas y grandes empresas como las responsables, pero como se verá en el estudio, son otros las fuentes donde se centra la informalidad laboral. En ese sentido, con base en información del módulo de empleo de la Encuesta Nacional de Hogares, el Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial de la CCL identificó y cuantificó las principales bolsones de informalidad durante el 2020 para que las autoridades tomen medidas focalizadas que coadyuden a su reducción. El Instituto Nacional de Estadística e Informática considera como empleo informal a aquellos trabajadores que cumplen algunas de las siguientes condiciones. 1. Los patronos y cuentas propias cuya unidad productiva pertenecen al sector informal. 2. Los asalariados sin seguridad social financiada por su empleador. 3. Los trabajadores familiares no remunerados, independientemente de la naturaleza formal o informal de la unidad productiva donde laboran. En el sector informal. En el periodo 2010-2019, la informalidad laboral ocupa en el sector informal promedial el 78%. Sin embargo, en 2020, dicha tasa se disparó hasta el 84% debido a que ante la masiva pérdida de empleos, se buscó un refugio en el sector informal de la economía. En este sector, los trabajadores informales sumaron alrededor de 9,4 millones de personas, de los cuales el 99% laboran en empresas o negocios de hasta 20 trabajadores distribuidos en 1. 58% como cuenta propia con mayor participación en las actividades agropecuaria, comercio y transporte. 2. El 21% como TFNR, de los cuales casi los 3/4 se desempeñan en la actividad agropecuaria. 3. El 18% como obreros que laboran en la actividad agropecuaria, construcción y manufactura. Y 4. El 3% como empleados quienes principalmente laboran en comercio, alojamiento, restaurantes y otros servicios. Los trabajadores independientes no agropecuarios representan casi el 33% de la informalidad en el sector informal. Por tanto, es importante conocer su perfil. Para ello, se contempla el análisis como el módulo del trabajador independiente, seleccionando solo las ocupaciones principales. Los resultados indican que el 53% no sacó RUC pues no lo considera necesario, y el 33% no lo hizo por considerar que su negocio es pequeño. Dentro de las que no sacaron RUC, el 55% trabaja sin local, como ambulantes en el domicilio de los clientes, puestos improvisados o vehículos para transporte. Y el 45% trabaja en local dentro de las habitaciones de su vivienda, en taller comercial, mercado público, etc.
A su vez, de los que tienen el 65% es propio y el 17% es alquilado y el 18% es prestado u otro respecto a los locales. Finalmente, la informalidad en los que no tienen local alcanza el 93%, mientras que el sitio de local disminuye al 75%. Asimismo, es fundamental mejorar la competitividad y productividad de este importante segmento de la economía, sobre todo en sectores como agropecuario, comercio, servicios y manufactura. La actual crisis ha golpeado al sector informal por su limitado acceso al financiamiento y baja productividad en la fuerza laboral. Super informe. Ahora vamos con el consultorio PYME. En marketing, el buyer persona es una representación semi-real de cómo sería nuestro cliente ideal. De esta forma, nos permite conocer mejor al target o público objetivo que queremos atraer y finalmente convertir en venta, haciendo que la estrategia de marketing se adapte en función a ello. Para ello, tenemos que definir cuáles son las características demográficas, psicográficas y conductuales del cliente. Tenemos un perfil ficticio que le colocamos un nombre y respondemos a preguntas como qué edad tiene, cuál es su profesión, cuál es su nivel de estudios, cómo se comunica, qué redes sociales utiliza más, cuáles son sus hobbies, cuáles son sus objetivos o motivaciones y finalmente por qué compra nuestros productos. Para crear un buen buyer persona es necesaria una investigación de nuestros clientes actuales, clientes potenciales y también los clientes de nuestros competidores. Esta investigación puede ser hecha a través de la observación, de pequeñas encuestas físicas o también de encuestas virtuales o online. Tras finalizar la investigación, se detectarán ciertos patrones comunes que nos permitirán identificar como grupo al que luego podremos ofrecerles contenido de valor que sea más relevante para ellos, así como también mejores ofertas, mejores puntos de venta y como marca ir construyendo una mejor relación a largo plazo. ¿Qué sucede si no se lleva una contabilidad en una empresa PYME? Muchos empresarios empiezan sus negocios con muy buenas ideas, pero mayormente se enfoca en la parte del mercado y en las ventas, descuidando así el orden y el buen control de sus ingresos y gastos, a tal punto de no saber en qué momento han recuperado lo invertido y en qué momento esto se convierte ya pues en ganancia. Y esto conlleva a errores e incumplimientos de las obligaciones tributarias para con SUNAT, las cuales pueden ser pues infracciones o que puedan caer multas, ¿no? Donde las más comunes son desde no emitir un comprobante de pago, que te puedan cerrar tu negocio o confiscarte los bienes, ¿no? Las multas actualmente para las MIPES es de 2.200 soles, media UIT. Por eso no debes desaprovechar las ventajas de llevar una contabilidad en la MIPE, porque así podrías beneficiarte pues con los beneficios que son los más conocidos, las compras estatales, ¿no? Los regímenes de salud, hay más facilidad en las exportaciones, entre otras. ¿Cuáles son los beneficios de la ley PYME? Entre los principales beneficios recogidos en la ley de la micro y pequeña empresa está que los trabajadores y las MIPES cuentan con un régimen laboral especial. Asimismo, tienen un régimen especial de salud, en el cual los trabajadores y los conductores de la microempresa, incluyendo sus derechohabientes, tienen una cobertura a través del SIS o Sistema Integral de Salud, en la cual el Estado asume el 50% y el otro 50% está a cargo del empleador, siempre y cuando la microempresa cuente con una inscripción vigente en el Registro Nacional de la Micro y Pequeña Empresa, REMIPE. Cuando el régimen pensionario para los trabajadores y conductores de la microempresa, es opcional inscribirse en un régimen pensionario, sea el Sistema Nacional de Pensiones administrado por la ONP o el Sistema Privado de Pensiones administrado por las AFPs, siempre y cuando nunca hubieran aportado. Asimismo, gozan de un tratamiento especial en la Inspección de Trabajo. En cuanto a sanciones y fiscalización laboral,
cuentan con un plazo de subsanación de las infracciones laborales y con una labor de asesoría que promueve la formalidad. Las MIPE tendrán derecho a un crédito tributario contra el impuesto a la renta, equivalente al monto del gasto en capacitación, siempre que no exceda el 3% de su planilla anual de trabajadores. En cuanto a la recuperación anticipada del IGB, las microempresas que realicen actividades productivas de bienes y servicios grabados con el impuesto general a las ventas IGB o exportaciones pueden obtener la devolución mediante nota de crédito negociables del crédito fiscal generado en las importaciones y o compras locales de bienes de capital nuevos, con la finalidad de fomentar la adquisición, renovación o reposición de bienes de capital. Muchas gracias a nuestros consultores y no se olviden, amigos, de implementar sus consejos en sus negocios. Ahora vamos con los anunciantes. En un contexto de transformación digital constante, es necesario cuidar la atención y la experiencia de nuestros clientes. Los usuarios se encuentran hiperconectados y activos por múltiples canales. Interactúan, realizan trámites, compran y esperan tener experiencias satisfactorias. Cualquier tipo de organización necesita una solución tecnológica para brindar servicio y soporte personalizado. Una solución integral y omnicanal como WebCentrix. Una suite que aumenta la eficiencia de tus equipos y la satisfacción de tus clientes. Una plataforma para todos tus canales de comunicación. Descubre cómo WebCentrix puede ayudarte. Es 100% cloud. Simplifica el trabajo remoto. Integra múltiples canales en una única bandeja de entrada. Telefonía, email, formularios web, chatbots, todas tus redes sociales y WhatsApp. Gestiona consultas, automatiza respuestas y deriva fácilmente entre agentes. Integra plataformas de e-commerce, marketplaces como Mercado Libre y otros sistemas propios. Brinda atención 24/7 mediante inteligencia artificial y bots automatizados. Obtén un perfil 360 de tus clientes, todo el historial de conversaciones y datos personales. Mide, analiza y toma decisiones con reportes avanzados en tiempo real. Optimiza los flujos de comunicación y aumenta la satisfacción de tus clientes hasta en un 60%. Escalabilidad para ajustarse a tus necesidades y a las de tus clientes. WebCentrix. Grandes empresas, grandes experiencias. Gracias, anunciantes. Ahora recuerda, si quieres ser parte de ellos, envíanos un email a publicidad@camaralima.org.p. Y si eres una empresa que dé servicios de delivery, inscríbete en nuestra guía delivery. Ahora vamos con la vitrina PYME. Empezamos con nuestra primera vitrina, para la cual tenemos a Roberto García, gerente general de Calpa Soft SAC. Bienvenido, Roberto, a esta vitrina PYME. Hola, Andrés, muchas gracias por la invitación. No, un placer tenerte aquí y sobre todo para que le cuentes a nuestros espectadores de qué trata Calpa Soft y cómo puede ayudarlos con sus negocios y sus empresas. Calpa Soft es una consultoría en tecnología e información que nace en el 2006. Ya tenemos 15 años en presencia en el mercado nacional. Nace a raíz de un viaje que hice al Cusco. Vine muy inspirado por toda nuestra cultura inca y tal es así que el nombre Calpa significa fuerza en el idioma de los incas, en el idioma quechua. Nosotros somos ya una empresa que nos dedicamos especialmente a la implementación de software de gestión de negocio del tipo ERP. Nuestro principal producto es el SAP Business One, que es una herramienta para las pequeñas y medianas empresas del país, ¿no? Y nuestro segundo rubro que estamos sacando actualmente es el marketing digital, ¿no? Estamos orientando este servicio especialmente a las pequeñas empresas y a los emprendimientos nuevos, creándoles su página web a precios muy asequibles, su landing page, para que puedan tener cobertura en este mercado, ¿no? Claro. Esos son los servicios principales que nos dedicamos y Calpa Soft, como te comenté, ya tenemos 15 años en el mercado, ¿no?
15 años brindando soluciones a las empresas. Qué bueno. Y nos cuentas dos vertientes, ¿no? El SAP One, que es para SAP Business. 18 años en el mercado. Podemos asegurar que nuestros servicios harán de tu negocio. Has decidido apoyar el mercado con la creación de páginas web y demás, ¿no? ¿Y qué tal? ¿Cómo ves la expansión del mercado PYME en este momento? Fruto de la pandemia. Todos se han tenido que volcar a las redes, así que supongo que esta unidad de negocio está funcionando muy bien. Es correcto, Andrés, lo que me comentas. A raíz de la pandemia hemos tenido que hacer un enfoque nosotros y orientarnos hasta estas soluciones, dado que captamos la necesidad de muchas empresas, de muchos emprendimientos que querían tener presencia en las redes. Y no solamente es tener presencia en las redes, en la web, con una página web, sino también poder vender a través de estas, ¿no? Entonces, nuestra solución de creación de página web también incluye un marketplace. O sea, que el usuario o las personas puedan entrar a la web y puedan hacer compras, ¿no? Puedan consultar el producto, puedan hacer compras y darle las facilidades a estos emprendimientos a que puedan exponer y vender su producto, ¿no? Muy buena idea y muy buen producto. Cuéntanos, Roberto, ¿dónde pueden encontrarte nuestros espectadores que seguro ahora quieren llamarte? Andrés, nosotros nos ubicamos en Lima, Jesús María, y tenemos, bueno, nuestras redes sociales y nuestra página web, que es calpasoft.net.pe, y nuestro WhatsApp, que es el 996-75-3347, para cualquier consulta, cualquier duda que tuvieran. Nosotros tenemos un lema, Andrés: generamos rentabilidad en tu negocio. Ese es nuestro lema, generar rentabilidad en el negocio de las empresas, de los emprendimientos que nos contratan, ¿no? Nos piden nuestro servicio. Estamos enfocados a generar esa rentabilidad. O sea, es una inversión. Tener una página web, tener un sistema es una inversión y nosotros nos preocupamos a que esa inversión dé frutos en esos negocios, ¿no? Gran idea, Roberto, súper bien enfocado. No te preocupes que tu web ha salido en la pantalla, va a salir también el número de WhatsApp. Gracias por tenerte en el programa. De hecho, muy buen lema. Recuerden, amigos, si buscan generar rentabilidad, contacten a Calpasoft. Gracias, Roberto, por haber venido a esta vitrina. Un placer conocerte y te espero en una nueva oportunidad. Gracias a ti, Andrés, por la invitación y a la Cámara de Comercio de Lima. Un gran aliado para nosotros, los emprendedores, las pequeñas empresas y las medianas empresas. Gracias. Perfecto, Roberto. Muchas gracias, amigos. Y esto fue Roberto García de Calpasoft. Ya saben, si quieren generar rentabilidad, contacten a Calpasoft. Gracias, amigos. Vamos con la siguiente vitrina. Seguimos, amigos, en Vitrina PYME. Ahora tenemos a Julio Apaza, gerente general de Andelima Negociaciones SAC. Bienvenido, Julio, a Vitrina PYME. ¿Qué tal? Buenos días. Un gusto estar con ustedes esta mañana en el programa. Quiero presentar a la empresa. Somos Andelima Negociaciones. Tenemos 7 años ya en el mercado. Somos una empresa consultora en comercio exterior especializada en agronegocios. Perfecto. 7 años ya en el mercado. Y cuéntanos, ¿cuáles son tus principales servicios o productos? Dentro de los servicios que tenemos para los clientes o para los inversores que están viendo el tema del agro como una oportunidad interesante, son dos. En la División de Comercio Exterior asesoramos en todos los que son devoluciones de impuestos de exportación, díganse Slowback e IGB. En esto ya tenemos 5 años haciéndolo con éxito a muchas empresas agroexportadoras en el Perú. Hemos pasado fiscalizaciones también con rotundo éxito, solventando y haciendo que el flujo de dinero vuelva pronto a los exportadores y ellos puedan seguir con sus operaciones día a día. Y la segunda división que tenemos es la de agronegocios, en la que elaboramos proyectos de inversión desde la parte de gabinete hasta la ejecución. También administramos las empresas agrícolas, podemos hacer compras masivas, hacemos negociaciones a gran escala con proveedores, inclusive podemos conseguir líneas de crédito. Ah, y lo que es el insumo, el servicio muy interesante que tenemos con los clientes es la representación comercial, tanto para mercado local como para mercado internacional.
En pocas palabras, podemos armarte toda tu estructura de proyectos de agroexportación, desde campo hasta la exportación, inclusive con el manejo aduanero y contable, con la devolución de los impuestos, que al final suma todo parte de tu utilidad. Perfecto, o sea, eres la solución ideal para los negocios de este rubro, ¿no? O sea, veo que tienes todo el circuito completo, puedes generar valor a la persona que quiere dedicarse de lleno al campo, también al inversor, o sea, puedes dedicarte y generarle valor a todos los intervinientes de este sector, ¿no? Así es, lo que buscamos siempre es que el productor o el exportador se enfoque en el core business que ellos tienen. Claro. Y nosotros brindarle todos los apoyos, sugerencias, para que el negocio crezca de manera sostenida, que es lo más importante hoy por hoy. Y bueno, y el eslogan de Andelima es soluciones integrales en agronegocios. Así Perfecto. Que siempre estamos para brindarle todo tipo de soportes en el tema agrícola, que es nuestra especialidad, pero en el interín, dentro de estos 7 años, también hemos asesorado a pesqueras, a empresas industriales. Así que podemos brindarle el apoyo al sector agrícola y a los demás sectores que deseen asesoría en ese tipo de negocios internacionales. Perfecto. Entonces, ya saben, nuestros espectadores, si quieren un socio de negocios que le genere valor en el sector agropecuario, Andelima Negociaciones puede ayudarlos. Y cuéntanos, para los espectadores, ¿cómo te ubican? ¿Tu web, tu teléfono, un mail? Nos ubican al mail info@andelima.com y también al número celular y WhatsApp 99 46 77 168. Gustosamente alguno de nuestros ejecutivos los va a atender y les va a contestar a la brevedad posible, y nos vamos a poner en contacto con usted para generar una reunión hoy por hoy virtual y darle solución inmediata a la necesidad que ustedes tengan. Perfecto, Julio. Ha sido un placer tenerte en esta vitrina. Estoy seguro que muchos espectadores ya están tomando atención de tu empresa y te contactarán pronto. Gracias, Julio, nuevamente por estar en este espacio. Un abrazo, estamos en contacto. Hasta luego. Un placer, un abrazo también. Y fue Julio Apaza, gerente general de Andelima Negociaciones. Recuerden, la solución de valor para sus negocios agropecuarios. Muchas gracias, amigos. Pasemos con la siguiente vitrina. Amigos, estamos en nuestra tercera vitrina. Ahora tenemos al señor Luis Biurtel, gerente de ADJ León de Vicos EIRL. Bienvenido, Luis, a esta vitrina. Buenos días con todo el público en general. La empresa ADJ les da la bienvenida para todos ustedes. Estamos para servirles. Muchas gracias, Luis. Cuéntale a la audiencia de qué trata ADJ León de Vicos. La empresa ADJ León de Vicos tiene 3 grandes rubros. El primer rubro es la parte eléctrica, todo lo que es servicio eléctrico. Empezamos desde el megado, la puesta en tierra, que es la parte más importante para la industria o las empresas, para ver en qué situación se encuentra la empresa. El segundo rubro vemos lo que es mantenimiento, la parte de computaciones, mantenimiento. Y el tercer rubro es lo que es respecto a todo lo que es servicio general, pintado, ampliación de oficinas, ver esas cosas dentro de las empresas, ¿no? Ah, perfecto. O sea que si nuestros espectadores quieren que les den soporte en todos los ámbitos de infraestructura de su negocio, pueden llamarte. Sí, pueden llamarme en todo lo que es remodelación de la empresa. A veces queremos modificar la empresa o ampliar algunos aspectos, claro. No pueden ampliar, ver en ese aspecto. Y en la parte eléctrica. Eso está muy bueno porque le generas valor, porque así ellos se pueden centrar en su negocio y se despreocupan, porque toda la parte para que sus equipos estén funcionando, su infraestructura esté a punto, tú te encargas, así es. ¿Correcto? Así es, por eso es que las tres van, como les dije, las tres van de la mano, justamente, ¿no? A veces, en la parte eléctrica, usted sabe que de acuerdo a las normas técnicas, tenemos que tener en óptimas condiciones la infraestructura, porque los cables deben durar mínimo 5 años.
pero a veces no nos damos cuenta y producto de los incendios que no sabemos en qué. Entonces, la primera parte que nos basamos nosotros es en ver en qué situación se encuentra el cableado, el pozo a tierra. A partir de ahí vemos todo lo que vendría a ser el aspecto eléctrico para hacer las remodelaciones y esos cambios, ¿no? Claro, eso está muy bueno, porque sobre todo en países como el Perú, en ciudades como Lima en particular, pues tenemos casas que se usan para uso de oficina o uso de empresa con 40, 50 años de antigüedad, ¿no? ¿Cómo andarán esos cableados? Es más, ahora que usted me dice 5 años, ya me preocupé. Y seguro muchos de los que nos escuchan también. Sí, justamente. Es que para el tipo de cableado, por ejemplo, tenemos dos tipos de cableados. Uno que podríamos decir para el aspecto industrial y el otro es para el aspecto doméstico, que viene a ser el THW y el NHW, ¿no? Uh-huh. Son dos tipos. El NHW es justamente para evitar el incendio. En las empresas, en las industrias, evitar incendios. Ese cable no se vuelve como ¿qué podríamos hacer? Como si estuviéramos hirviendo la tetera, la resistencia, igual. ¿Por qué? Porque hay mucha alta densidad. Y eso también va de la mano con respecto al pozo tierra, en qué condiciones se encuentra un pozo de tierra, ¿no? Entonces nosotros cubrimos todo ese aspecto. De repente quiero hacer una remodelación, un cambio, nosotros lo hacemos, ¿no? Todo el aspecto, pero partimos de la parte eléctrica. Así es. Perfecto, Luis. Y cuéntale a nuestros espectadores que seguro ya están pensando en llamarte para sus remodelaciones, ¿cómo te encuentran? Me pueden llamar al teléfono al 937-471-712. Estamos gustosos para atenderlo. Hay una señorita que está encargada, cualquier servicio que ustedes quieran. Si quieren mantenimiento de sus peces, también es muy importante también mantener las peces. A veces decimos, muchos técnicos dicen, no hay que formatearla, pero quiero salvar. Nosotros tratamos de salvarle la situación y esto, porque a veces son aspectos internos, nada más desde un DOS que podríamos decir, ¿no? La estructura interna, que muchos a veces no la manejan en ese aspecto, ¿no? Sí, claro. Siempre escuchamos del técnico que viene y dice, la quiero formatear, ¿no? Eso es lo que necesito. Sí, la clásica del técnico es formatearla porque es más rápido. Pero sin embargo, la rescatamos, es una estructura interna. Lo que pasa es que muchos de ahora, los técnicos de ahora, no están con la... están actualizados, si bien es cierto, pero a veces, por ejemplo, nuestros técnicos conocen el sistema antiguo. Y ese sistema antiguo sí se puede todavía utilizar, sino que es más demoroso, más demanda tiempo, como se dice. Entonces, lo más rápido es la formateo, ¿no? Pero si se le puede ayudar, se le ayudamos a hacer el mantenimiento completo de la máquina, ¿no? Perfecto, Luis. Bueno, ha sido un placer tenerte en esta vitrina. ¿Un mensaje final para nuestra audiencia? Sí, estamos justamente, la empresa DJ está para sus servicios, para darle lo que usted requiera, parte eléctrica, parte del sistema, de ingeniería, de la parte de sistemas o la parte del servicio general para hacer mantenimiento en su empresa o remodelación que quisiera, ¿no? Estamos para servirle con gusto. Nos gracias, Luis. Muy amable. Ya saben, amigos, si desean servicio técnico para sus computadoras, temas eléctricos, remodelaciones para su oficina, no duden en llamar a DJ León de Vicos. Gracias, amigos. Gracias, Luis. Será hasta una nueva oportunidad. Listo, amigos. Ahora nos vamos a pauta comercial. Donde veas el cielo, puedes tener internet satelital de alta velocidad con HughesNet. Como Juan, que vive en el lugar que le gusta y escucha su música favorita en línea. O como María, que puede buscar toda la información para sus tareas. HughesNet llega donde otros operadores no llegan, con velocidades de 25 megas y más datos para estar siempre conectado. Contrata tu plan hoy y recibe el primer mes gratis, más instalación estándar gratis. Llama ya. HughesNet, el líder mundial en internet satelital.
Muchas gracias, señores anunciantes. Ahora vamos con los Pyme Tips. Pero antes, no se olviden, el tipo de cambio del día gracias a Dollar House. ¿Sigues viendo el banco para cambiar tus dólares? Te presento a Dollar House, la casa de cambio con la mejor tasa siempre. No esperes más y únete a los más de 30.000 usuarios y 2.800 empresas que nos avalan. Así de simple es tener la mejor tasa de mercado. Cuida a tu equipo de trabajo. Uno de los factores clave para que una empresa no solo pueda operar de la forma correcta y alcanzar sus metas, sino que logre sobrevivir en el mercado con el paso del tiempo, es un buen manejo de sus recursos humanos. Ten presente que es fundamental que tengas un trato cercano con las personas que componen tu equipo de trabajo, que les ofrezcas capacitación permanente y que generes un buen clima laboral en el que tus colaboradores se sientan cómodos y valorados. Busca el desarrollo de todos los colaboradores. Explora cómo lograr que tus empleados se desarrollen constantemente y adquieran habilidades de liderazgo, iniciativa y autoaprendizaje. Crea un plan de carrera para tu equipo. De esta forma, mejorarán sus fortalezas, lograrán cumplir con sus responsabilidades satisfactoriamente, desarrollarse en sus áreas de oportunidad y obtener lo necesario para cubrir un puesto nuevo en casos críticos. Determina objetivos y actúa conforme a estos. Otro de los factores esenciales para la gestión y administración de una pyme es determinar objetivos a corto, mediano y largo plazo, que den dirección a todas las acciones que se realizan dentro de la organización. Esos fueron nuestros Pyme Tips, los mejores consejos para su negocio. Ahora damos pase a los ganadores del sorteo de hoy. ¡Vamos con los ganadores! A nuestros ganadores, recuerden que los estaremos contactando para coordinar la entrega del premio. Y bueno, amigos, eso fue todo por el día de hoy. Grandes entrevistas, muy buenos consejos, los excelentes Pyme Tips para ustedes. Nos vemos el próximo sábado, como siempre, a las 11 de la mañana, por el Facebook de la Cámara de Comercio de Lima y sobre todo recuerden, en vivo. ¡Chao, chao!